Bueno, mi posición respecto de este tema es una oposición férrea a lo que está pasando, porque lo que le pasa a Chubut le puede pasar a cualquier provincia, porque creo que Milei, el presidente Milei, tiene una posición muy confrontativa y poco dialoguista, casi nada dialoguista. Entonces se hacen las cosas como él quiere o no se hacen. Entonces me parece que esto es en defensa de Chubut y en defensa de todos, porque en definitiva lo que le está pasando a Chubut mañana le puede pasar a Neuquén. Y me parece que es un momento importante para estar unidos, para no permitir, digamos, que no le pase a ninguno, y sí convocar a una mesa de trabajo multisectorial donde puedan estar todos los sectores representados y que podamos construir con diálogo y no con imposiciones o con arbitrariedades. Así que esa es mi posición respecto de lo que está pasando con Chubut, y que creo que hoy más que nunca, desde Cutralcó, que ha sido siempre un pueblo muy luchador, tenemos que estar en la lucha y tenemos que estar muy atentos a todo esto. Seguramente yo en el día de mañana voy a estar sacando un comunicado respecto del tema, pero mi posición es la oposición total a lo que está pasando y a lo que está pasando con Chubut, porque Cutralcó, Neuquén puede ser también un Chubut. Gracias.